Hey, verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, Atlético Nacional el día de ayer empató contra Millonarios en la ciudad de Bogotá en el partido de ida de la Copa Betplay. La verdad, muchas cosas por decir, muchos aspectos por destacar. La verdad hay que decirlo, cuando Nacional juega mal le hemos dado palo, cuando juega bien pues también debemos de hacerlo. Ayer mostró un fútbol muy diferente, mostró mucho más compañerismo, mucho más entrega. Eso hay que abonarle al equipo, al profe Osmer, se le está viendo el trabajo en el equipo. Realmente considero que el fútbol que mostró ayer Nacional, obviamente hay muchas cosas por mejorar, siempre van a haber cosas por mejorar, por corregir, pero en términos generales mostró un fútbol muy diferente a pesar de la forma de jugar Millonarios, de su localía, a pesar que estuvieron casi la mayor parte del tiempo generando juego, llegando, pues gracias a las individualidades, gracias a la jerarquía del equipo y la defensa, pues logramos obtener un punto muy valioso en cara a lo que será conseguir este título. Aspectos por destacar, jugadores que resaltar, pero en términos generales un partido muy, muy aceptable para el verde. Jugadores como Chipichipi, la verdad, yo considero que pues ya se avecina la salida de Mier y pues digamos que esto le genera mucha más confianza al arquero. Y pues digamos que sería muy buena opción que podría consolidarse como arquero pues después de la salida de Mier, pues se sabe que también está Marquines y pues la intención de las directivas es darle continuidad a los juveniles, pero siento que Chipichipi en los momentos que ha participado ha aportado mucha seguridad al equipo. Bueno, se habla mucho de algunos errores en partidos anteriores, pues digamos que todo eso es producto de la baja continuidad del arquero. Pero bueno, ayer demostró jerarquía cuando tenía que actuar, actuó de la mejor forma y pues también nos salvó. Y pues algo indiscutible que es el tema de Aguirre. Considero que Aguirre debe ser sí o sí el titular de Nacional. Ayer con Mosquera jugaron un partido muy completo, muy entregado estos dos y pues eso hay que reconocerlo. El ingeniero Duque en medio campo se devoró ese estadio, mejor dicho. Entrega, corría, cabalón. Obviamente, jugar contra la hinchada en contra, sabemos que Millonarios o la hinchada de Millonarios no es de los afectos, o bueno, el ingeniero no es de los afectos de la hinchada de Millonarios. Cada vez que tenía la pelota lo chiflaban, pero bueno, a pesar de eso, mostró mucha jerarquía, mucha entrega, y pues eso hay que decirlo. Y otro jugador que me llamó mucho la atención y considero que hizo un gran aporte fue Dorlan Pavón. Indiscutiblemente, Dorlan le da movimiento, le da jerarquía, le da experiencia al equipo. Considero que, bueno, puede que no lo pongan todo el partido completo, pero sí considero que debe ser inicialista, porque le aporta muchísimo al equipo, se le ve el equipo que está saliendo, genera valor, proyecta, y eso es lo que realmente estamos buscando. Bueno, verdolagas, pues ya queda el partido de vuelta, esperemos que Nacional pueda conseguir ese título, no será fácil porque sabemos que Millonarios se crece mucho en Medellín, es un equipo que conoce el estadio, que ha jugado muy bien. Y pues digamos que fácil no va a ser esto, pero igualmente pues si Nacional juega como jugó ayer y más que tiene la hinchada a su favor, esperemos que pues ese día la hinchada pueda ir al estadio acompañada al equipo a ver si nos consagramos campeones de la Copa. Y esto, bueno, quedan dos partidos más por liga, esperemos que los dos partidos más con Millonarios, esperemos conseguir dos resultados positivos. Y pues verdolagas, espero que me gustaría mucho que opinaran acerca del juego de Nacional, si les gustó, no les gustó, cómo ven esta final, será que si la conseguimos, será que no, todo en la cajita de comentarios y listo, verdolaga, los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo y recuerden, soy del verde, soy feliz.